Bienvenidos y gracias por acompañarnos a una nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura. Nos encontramos en las faldas del volcán Cerro Negro, un volcán activo con mucha historia que contar y que está ubicado a 25 kilómetros al este de la ciudad de León de Nicaragua. Nos trasladamos hasta este lugar para conocer todos los detalles acerca de la organización territorial de las comunidades aledañas a este complejo volcánico. ¿Cómo se han preparado? Lo conoceremos hoy con nuestros invitados, quienes ya nos acompañan, el compañero Manuel Telles, propietario de la tour operadora Bárbaro, y la compañera Margarita Hernández, técnica de gestión de riesgo de la Alcaldía de León. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Conversábamos fuera de cámara, doña Margarita, acerca de todas las bondades turísticas que tiene este complejo volcánico, pero también estamos conscientes del riesgo latente que existe. ¿Cómo se está trabajando con respecto a la organización territorial para garantizar esa seguridad a las familias que visitan este coloso? Bueno, de acuerdo a la estrategia del gobierno, a través de los talleres de capacitación que nos brindan a través del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, donde a los COMUPRET, a los comités municipales de prevención de desastres en los municipios, pues encaminado a la preparación en el nivel comunitario, porque van bajo ese nivel. Al llegar a los comunitarios, llegamos al trabajo de organización, de capacitación, pero que he entendido de la manera de que ellos están organizados, desde la manera de que además de que ellos tienen el recurso, que el Cerro Negro es un recurso natural que les genera un ingreso por la parte turística, pero que también en la parte de los cerros y en las faldas pues también les generan ingreso, porque ellos viven del cultivo, viven de la apicultura, viven de la madera. Eso lo hace a ellos de que su nivel de organización les permita vivir protegiendo y cuidando los recursos. En la época de verano, pues tenemos lo que son los incendios forestales, pero que la misma comunidad, a través de las brigadas locales de respuesta, están ellos en vigilancia y cuidando y protegiendo el medio que le da el sustento a la familia. Ante una erupción volcánica, estamos organizando 9 caseríos que corresponden a la comarca de los Lechecuagos, que es donde habitan 2.376 personas, 599 familias, 486 viviendas, y tenemos un grupo vulnerable de 476 personas. Eso lo hace a ellos, el nivel de comunicación y coordinación se hace a través de los puestos de mando municipal y a través del COMUPRET. En este caso, pues el nivel de coordinación y de comunicación lo tenemos con mi persona y con la parte territorial política, en este sentido, que les permita a la familia darle una respuesta inmediata, ¿verdad? ¿Por qué es ese nivel? Porque la primera respuesta la da la comunidad, y en ese sentido venimos dándole a ellos el conocimiento y la práctica que les permita a ellos dar una respuesta para proteger y salvar su vida. Doña Margarita, es innegable la belleza que posee el volcán Cerro Negro, y sabemos que todas las personas que visitan el complejo volcánico buscan adrenalina. ¿Cómo se está organizado, verdad, para ofrecer este servicio seguro y tranquilo para todos los turistas? Hace 2 años hemos venido trabajando con la parte de las empresas turísticas, hoteleras y turísticas, donde se le han venido dando capacitación qué hacer al momento de que ellos se encuentran con los guías turísticas, cómo van a dirigir, a organizar o a preparar a las familias que visitan los cerros. Pero lo único que se ha venido haciendo en este sentido, pues la preparación sobre la seguridad en primeros auxilios. Eso lo puede decir el compañero Manuel Telles, pues que es la parte práctica que tiene de cara a la parte de su tour operadora. Cuéntenos, don Manuel, en base a toda la experiencia, ¿verdad?, ofreciendo este tipo de servicios a todos los turistas que nos visitan, ¿cómo se ha capacitado usted para complementar esa seguridad desde el territorio? Bueno, en primer lugar, la tour operadora Bárbaro Tours tiene un personal profesional, y una de las preocupaciones desde nuestra administración es que debemos estar capacitados para darle respuesta al turista nacional y no nacional.
y hemos recibido capacitaciones a través del gobierno y a través de el INTUR, a través de SINAPRED, sobre los riesgos que encontramos en la parte turística en general y en particular aquí en el volcán Cerro Negro. Nosotros lo primero que hacemos con nuestros visitantes es decirles y explicarles que es un volcán activo. Si ellos saben que es un volcán activo, obviamente están claros de que vamos con algún nivel de riesgo. Eso crea más adrenalina. Y además nosotros como tour operadora y la mayoría de las tour operadoras tienen guías profesionales. Ellos saben y tienen orientaciones y capacitaciones alrededor de cómo dar respuesta y organizarse al momento de un evento telúrgico aquí en el volcán. Gracias a Dios hasta hoy no hemos tenido esa experiencia, más sin embargo estamos preparados y las tour operadoras también caminan sus botiquines de primeros auxilios. La mayoría de sus guías tienen esa práctica. Nosotros le brindamos a los nacionales y no nacionales información alrededor de las características del volcán, las posibles rutas de evacuación y también le aclaramos a ellos que una de las cosas que nos va a asegurar en cualquier momento de un evento natural es la paciencia, la calma y controlar los nervios. Eso es importante. Por el resto, es adrenalina pura, es divertirse. Hasta este momento la coordinación con las comunidades ha sido excelente, no hemos tenido mayores problemas e incluso hay habitantes de la comunidad que brindan servicios también al turismo aquí en el volcán. Eso les permite un ingreso económico y la posibilidad también de interactuar entre nacionales y no nacionales. Y esto, por supuesto, como usted bien menciona, ha venido a fortalecer todo lo que es el turismo y, por ende, en base a la experiencia con su tour operadora. Cuénteme, las acciones que se le dan a conocer a los turistas que visitan bien a partir de esas capacitaciones, como conocer las rutas de evacuación y demás. Sí, sí. Es decir, primero tenemos que estar claro que el visitante debe de tener conocimiento básico de lo que significa venir a hacer el sandboarding aquí en el Cerro Negro. Y también decimos y los preparamos para que vengan con trajes adecuados al lugar, que vengan hidratados y que por lo menos traigan algún medicamento si ellos padecen de algún padecimiento. Entonces tenemos que prever lo que traigan todos sus equipos, su medicina. Nosotros caminamos, como te repito, nuestros botiquines y nosotros también brindamos la posibilidad de que el que nos visite, si se siente cansado, qué sé yo, podamos ayudarlo, contribuir con él. Pero las medidas básicas son que sepa que es un volcán activo, que en cualquier momento también puede suceder algún movimiento natural y la posibilidad de dónde ellos o cuál va a ser la ruta de evacuación. Eso para nosotros es importante. Y lo fundamental es que nuestros guías, que son guías profesionales, tienen ese conocimiento. Y nosotros, pues los conductores y el resto del personal también tienen ese conocimiento. Esperamos que nunca nos suceda un evento de esa naturaleza con personas allá arriba en el volcán, pues porque obviamente sería un evento bastante difícil de manejar. Más sin embargo, la gente va con los conocimientos básicos. Y por supuesto, más aún esta seguridad, doña Margarita, en el contexto que nos encontramos. ¿Qué medidas están tomando ahora que los turistas, verdad, visitan el complejo y también los nacionales? Bueno, se continúan tomando las medidas preventivas en el uso del naso buco y el manejo de alcohol, el alcohol en líquido, y evitando, verdad, la parte del distanciamiento. En ese sentido, en la mayoría de la parte comunitaria, pues gracias a Dios aquí no ha llegado mucho la parte de la pandemia, pero que sin embargo se continúan tomando las medidas preventivas. Muy importante. Quisiera ya para irnos despidiendo, porque lamentablemente se nos agota el tiempo, un llamado, una invitación a todas las familias nicaragüenses a ser parte de estos procesos de capacitación y formación que fortalecen lo que es la cultura de prevención, don Manuel.
Sí, yo creo que el gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios alrededor de poder desarrollar capacitaciones en todas las comunidades de nuestro país para enfrentar los diversos eventos naturales, es decir, desde las inundaciones, incendios, terremotos, temblores, erupciones volcánicas. Y el llamado es que participemos porque en la medida en que estamos mejor preparados y con mayores conocimientos, en esa medida vamos a evitar más fallecidos o más casos que lamentar. Y también hacer un llamado a que nos visiten aquí al volcán. Nosotros desde la Tour Operadora también tenemos medidas preventivas. Y eso significa que hay mayor seguridad venir a disfrutar y compartir la naturaleza en este país tan lindo. Y hacemos ese llamado a todos, desde el más chico hasta el más adulto, a que participen a este llamado de capacitaciones que el gobierno está impulsando a través de SINAPRED. Y eso nos va a ayudar a tener mejores respuestas a la hora de de elementos naturales. Y en este momento nos alcanzó la lluvia. Un mensaje final, doña Margarita. Bueno, hacer un llamado a la familia, desde la persona a la familia en la comunidad, es realmente que participemos en los diferentes tipos de actividades que se promueve a través del Comité Municipal de Prevención o a través del gobierno nacional y local, que les permita realmente reaccionar o dar una respuesta oportuna para proteger y salvar tanto la vida de la familia como la de los vecinos. Entonces, a participar y a participar también en todos los procesos de los ejercicios de protección de la vida que se realizan cada 3 meses, promovido desde el gobierno nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Nicaragua Linda y Segura. Nosotros, por nuestra parte, le invitamos a seguir todas estas recomendaciones y, por supuesto, a disfrutar de las bondades turísticas del complejo volcánico Cerro Negro. Nosotros continuamos con mucha más información en su programa Nicaragua Linda y Segura. Protejámonos de las lluvias. Limpiemos techos, canales y desagües de la vivienda. Desconectemos aparatos eléctricos si no están en uso. Vigilemos la crecida de cauces, ríos o lagunas. Identifiquemos rutas de evacuación en la casa y el barrio. Prevenir es vivir. SINAPRED somos todos. Para un correcto lavado de manos, seguí los siguientes pasos. Mojate las manos bien. Aplica abundante jabón. Frota 10 veces la palma de las manos. Frota 10 veces el dorso de ambas manos y penetra rozando con el jabón entre los espacios de los dedos. A continuación, lava las falanges, es decir, a lo largo de cada uno de tus dedos, sin olvidar el dedo pulgar y la yema de los dedos, limpiando bien, inclusive las uñas, siempre 10 veces. Ahora restrega las muñecas de tus manos 10 veces más para finalmente enjuagar una mano a la vez, de manera que la mano sucia no contamine a la mano que ya está limpia. Después te secas las manos con una toalla limpia y terminaste. Al coronavirus, así yo lo evito. Gracias por continuar con nosotros en su programa Nicaragua Linda y Segura. La última erupción registrada en el volcán Cerro Negro ocurrió en el año 1999. El volcán lanzó piedras volcánicas, lava y también ceniza. Veamos a continuación la experiencia de los lugareños acerca de cómo se han preparado en el siguiente reporte. Nicaragua es un país poseedor de riquezas naturales que hoy son fuente de trabajo local, pero en ocasiones generadores de riesgo, como la cadena volcánica activa del país, entre ellos el volcán Cerro Negro.
El Cerro Negro se formó hace menos de 160 años en 1850, siendo este el volcán más joven de la región centroamericana con 23 erupciones en total. Hoy, el Cerro Negro es uno de los atractivos turísticos más importantes del país, donde se ha venido acentuando una organización territorial paulatina, generando mayor seguridad en los habitantes cercanos al volcán y turistas que le visitan. La preparación, ¿verdad?, ante este volcán, las personas, la población, la comunidad lo ha tomado en cuenta y se han preocupado, porque aquí le decimos, a la hora de una erupción, aquí la población tiene que vérsela a sí misma en ese momento, porque aquí que llegue una ambulancia, cualquier emergencia no va a poder por la cuestión que los árboles cayeron, entonces la misma comunidad tiene que ser, la misma vez policía, la misma vez tiene que ser una emergencia, que todo se dé, ellos mismos tienen que resolverlo en ese momento. Según datos históricos, la primera erupción de este volcán sucedió en 1867. Don Juan Poveda, habitante de la comarca Los Caleros, nos remonta un poco a lo que él ha vivido en sus 73 años de habitar en este lugar. En el 47, yo tenía 11 años. Un día, no me equivoco, fue un día jueves, el tren venía para arriba y llegó a un lugar que le dicen Monterredondo. Ahí se devolvió porque ya los rieles estaban completamente tapados y se oscureció. Ahí prendimos candiles, mechones, cosas para alumbrarnos, pues, porque dilató 2 horas, completamente oscuro. La tradición también es parte del turismo y la idiosincrasia del pueblo leonés, pues la celebración de la gritería chiquita está ligada directamente a la actividad del volcán Cerro Negro de este tiempo. Muy dura, por eso le decía yo de que aquí quien vino fue el obispo al cerro, con una cantidad de gente. Se volvió a León, llegó a León, y como se acercaba el 14 de agosto, entonces él declaró que se iba a celebrar la Purísima Chiquita con el nombre de que quien causa tanta alegría, la Asunción de María, que no es como la del 7, es la Asunción de María. Y todo el mundo, en León, yo anduve gritando. Y lo que tenían era ponían un cerro sobre las aceras, en la orilla de las cunetas, un cerro de arena, y ahí ponían la Virgen, una candela, y nadie daba nada. Todo el mundo lloraba, todo el mundo se clamoreaba de la situación que teníamos. Trabajé muchos años ahí donde Monseñor Oviedo, más de 20 y pico de años. Y en ese tiempo, pues, estaba yo allí, en tiempo de cuando hizo erupción el Cerro Negro. Y entonces la gente llegaba a la curia a pedir clemencia para que el cerro se apagara. Como la gente llegaba a pedir clemencia a la iglesia, un día estaba Monseñor ahí en el atrio y les dijo que si hacía un juramento para que cesara el cerro. Entonces ellas dijeron que sí, y ya se aproximaba la gritería. No, ya se aproximaba la gritería. Entonces él dijo que hicieran un juramento y que se lo iban a cumplir, que todos los años se gritara la gritería. Así fue como hicieron el juramento allí en el atrio. Y es que para mantener a un pueblo vivo con sus tradiciones, cultura y turismo, nos perfilamos en el presente, donde estas comunidades se apoyan en la gestión del riesgo desde la prevención para el resguardo de la vida. Si fuese, Dios no lo quiera, un hundimiento lo que viniese de arriba hacia abajo, porque vamos a ir hacia arriba cuando podemos coger hacia abajo. Con el esfuerzo tanto de ellos como nosotros lo hacemos en el caso de las capacitaciones, porque sabemos que ellos son personas que trabajan la mayoría en el campo y su tiempo es bastante limitado. Entonces lo que hacemos con ellos es coordinarnos, que ellos nos digan el día, la hora, para así nosotros poder llegar donde ellos, que estén todos los
los muchachos interesados, ¿verdad?, en la brigada, para así poder llevar la capacitación. Y al mismo tiempo hacemos simulaciones con algunas comunidades para ver el grado de preparación que tienen ellos. Tenemos esa comunicación bien fluida, donde cada líder, cada compañero, tenemos esa comunicación para cualquier emergencia que nos ocurra. Los simulacros nos han venido a ayudar a poner en práctica, ¿verdad? Por en cualquier momento que este volcán haga sus erupciones, ¿verdad? Porque nunca anuncia, agarra de sorpresa a la población. Entonces, por ejemplo, cada 3 meses, anteriormente le decíamos mea mea, ahora estamos cada 3 meses, creo que ahora toca ahorita en septiembre los simulacros. Y ya la población y los mismos niños de la escuela, ellos ya están preparados cómo salir ante un este tipo de evento. A esta tarea se suma la comunidad educativa, preparando y organizando al niño, al joven, al padre de familia con conocimiento y práctica para una vida segura. Debemos estar preparados ante cualquier fenómeno, no solamente ante una erupción volcánica, sino también ante un deslave, ante un diluvio, ante una inundación, depende del fenómeno que se dé. Pero todos nuestros estudiantes ya están preparados y nuestras familias, porque también impartimos temas mensuales, encuentros a padres de familia donde se le da a conocer la importancia de mantener esa seguridad en cada una de las comunidades donde nosotros nos encontramos. Bueno, desde los centros escolares nuestros docentes están orientados a trabajar con planes familiares y planes de seguridad, orientando a los niños qué hacer en caso según el fenómeno que se dé. Y tenemos las prácticas de los ejercicios que se hacen una vez al mes, orientados por el SINAPRE. La continuidad a los planes de gestión de riesgo para un turismo seguro en la zona del volcán se refuerzan también con la preparación de los guías turísticos de la localidad, quienes conocen el riesgo y hoy fortalecen sus conocimientos para brindar un mejor servicio. Es un protocolo, estamos siguiendo un protocolo con el INTUR, estamos haciendo un protocolo. Los muchachos también tienen conocimiento, se le están dando seminarios sobre vulcanología, sobre patrimonio, sobre los riesgos con el SINAPRE. También trabajamos haciendo estos ejercicios y también capacitándonos con el SINAPRE. O sea, que estamos nosotros unidos en esto y saber dónde estamos en el terreno. Nosotros no nos aventamos así, primeramente tenemos que ver el terreno, cómo está. Pero como te digo, siempre con la comunidad. No es igual un guía que un local que te dice, conozco aquí desde hace muchos años, que un guía que solo lo conoce por historia, por esto, el local te conoce en realidad, qué es lo que pasó, cómo fue evolucionando esto y por dónde puedes irte, ya sea con un temblor, con un terremoto, un maremoto, por dónde te puedes venir. La historia y el conocimiento mezclado con la preparación y la organización son claves para lograr la integración de las comunidades en el proceso de resguardo de la vida. Claro, como ya estamos, como dicen, golpeados, esos golpes hacen chichote. Desde cuando él comienza, ya la gente busca evacuarse sola. Busca evacuarse sola. Buscan y si no, llegan, demandan de la ciudad, pues el gobierno, la alcaldía, a evacuar a esa gente, que se salga de ahí. Ahora las cosas son un poco más distintas, pues porque ya les tienen unos lugares de mejores condiciones para salvaguardar a toda esa gente que anda ahí huyendo del flagelo del Cerro Negro. Y es que esperamos, en el nombre de Jesucristo y María, que nunca vuelva ese cerro. Porque ahora hay muchas viviendas que no habían antes. Entonces ahora sería más golpe, un golpe más duro. La proyección lo que vamos a buscar es que aquí nadie salga afectado. Que la misma población, ¿verdad? Aquí ahí se le ha entregado paquetes como hamacas para que ellos trasladen, por ejemplo, a un discapacitado, porque quizá no vamos a tener un vehículo aquí, porque un vehículo, he contado, puedes tener un vehículo aquí. Entonces, son las hamacas que utilizamos a sacar a todas esas personas, a las embarazadas, a las discapacitadas, a las de la tercera edad. Entonces, eso nosotros nos conlleva a que la misma población vele por su vida. Estamos
con las diferentes instituciones, estamos en capacitación con las instituciones, estamos también unidas con las comunidades para saber qué es lo que en realidad pasa en la comunidad. Porque, como decíamos, la comunidad es la fuente donde nosotros tenemos, es nuestra empresa, digamos así, para todos, porque turismo somos todos. Hacer turismo en el departamento de León le dejará una experiencia inolvidable. El sandboarding practicado en las faldas del volcán Cerro Negro es único en la región y lo principal es hacerlo con seguridad, tranquilidad y respaldo de las autoridades locales en caso de emergencia. Recomendaciones para protegernos ante rachas de vientos fuertes. Para reducir el impacto de los vientos cuando son fuertes, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Reclavemos el zinc de los techos de nuestras viviendas. Evitemos colocar objetos pesados sobre el techo que puedan salir disparados con las rachas de viento. Reforcemos puertas y ventanas de vidrios con madera y cinta adhesiva, evitando que éstas se desprendan y puedan ocasionar daños a una persona. Fijemos o retiremos de lugares altos objetos que puedan caer y lastimar a las personas. Podemos los árboles que estén sobre los techos de las viviendas y que representen un peligro al momento de una ráfaga de fuerte viento. Informemos a Enatrel o a Disnorte Disur sobre postes de energía eléctrica que estén en mal estado. Evitemos salir a labores de pesca artesanal si por razones de vientos fuertes se suspende la navegación en aguas abiertas. Ubiquemos lanchas en zonas seguras ante la posibilidad de marejadas. Prevenir es vivir. SINAPRED somos todos. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante el COVID-19. Cuidemos de todos ellos. Tomemos medidas preventivas. Y si tienen fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, procuremos atención médica a tiempo. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, continúa desarrollando asambleas comunitarias con la participación de líderes comunitarios, autoridades locales, técnicos de gestión de riesgos municipales y brigadas locales, a fin de socializar los planes de respuesta ante situaciones de emergencias como erupciones volcánicas e inundaciones. Los encuentros se desarrollan en comunidades con mayor cercanía a los volcanes y mayores índices de vulnerabilidad a inundaciones. En esta oportunidad se visitaron las comunidades de Momotombo, municipio de La Paz Centro y el municipio de Tola en Rivas, donde los comunitarios expusieron sus realidades y avances en temas de preparación y capacitación para la respuesta en situaciones de emergencia. Me llevo una experiencia muy bonita hoy, de que llevo un reto de fortalecer más el comité y la brigada, porque de esto depende en el momento que tengamos una eventualidad. Y si estamos organizados, todo nos va a salir bien con la voluntad de Dios. Y agradeciéndole siempre a este gobierno porque se preocupa por el bienestar de la familia, que es la base fundamental en la sociedad. Es la organización familiar, local y comunitaria el eslabón fundamental en todo el quehacer de la gestión integral del riesgo a nivel nacional, pues es a través de la organización, articulación, capacitación y preparación que brindan esa primera respuesta al momento de las emergencias. Estos eventos que se nos dan, ¿verdad? Siempre tenemos que ir agarrando experiencia y lo bueno, ¿verdad? Es continuar en las alertas, ¿verdad? Y cómo llegarle a la familia y cómo tener menos problemas, ¿verdad? A un montón de situaciones, ¿verdad?, que se viven, que uno ni sabe, ¿verdad? Por eso son momentos que son de fracciones y de momentos, pues. Pero siempre trabajando de la mano con el gobierno y las familias y todas estas reuniones y todo lo que el gobierno, ¿verdad?, nos está brindando, nos está poniendo al frente para que nosotros actuemos para rescatar a las familias que nosotros en nuestras comunidades no tengamos.
problemas familiares, ni personas, ni fallecidos, ni nada, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar siempre unidos, alerta sobre todo, para que nuestras familias pues sigan teniendo y gozando de este privilegio. En el marco del proyecto Fortalecimiento de la Gobernanza de la Gestión de Riesgo de Desastres en Centroamérica, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, en coordinación con las estructuras locales de la Comunidad de La Hollada y las Viudas del Distrito 1 de la capital, trabajan en la actualización de planes de respuesta con enfoque multiamenazas. Sabemos lo importante que es organizarnos para enfrentar esas situaciones. Como comunidad, no estamos exentos de que pase algún desastre natural, alguna emergencia, y como una comunidad que está un poco alejada de la capital, la primera respuesta tendríamos que darla nosotros como comunidad. Aquí con los ejercicios multiamenazas, ¿verdad? Siempre estamos capacitándonos en constante conocimiento para saber actuar y enfrentar las situaciones que se puedan presentar en nuestra comunidad. Contar con un plan debidamente estructurado y actualizado para la atención y la respuesta en situaciones de emergencia permitirá mitigar daños a la integridad física, estructural y medios de subsistencia de los comunitarios. Claro que sí, bastante importante, porque así nos veníamos a asesorar un poco más nosotros como grupo de apoyo hacia las demás personas y la manera de cómo podemos atender a las personas ante un desastre como tal. Enmarcado en el módulo número 7 del curso básico para la reducción del riesgo de desastres, en el que participan miembros de las distintas especialidades de la Policía Nacional. Pasando de la teoría a la práctica, se desarrolló una visita de campo en el barrio Santa Elena del Distrito 6 de Managua, caracterizado por ser un sitio altamente vulnerable a las inundaciones. La ubicación y caracterización del barrio Santa Elena permitió a los participantes poner en práctica sus conocimientos y habilidades sobre evaluación y análisis de daños, al igual que la georreferenciación de zonas con mayores índices de vulnerabilidad. Para afianzar el conocimiento del participante en cada proceso, se ha hecho uso de las nuevas tecnologías, las que se traducen a las aplicaciones móviles para la georreferenciación de puntos críticos, así como la Plataforma Nacional de Riesgo, donde se procesa toda la información que se levanta en el territorio, facilitando la toma de decisiones para la atención y respuesta ante situaciones de emergencias. Sociabilización de planes de respuesta ante posible erupción volcánica o inundaciones que viene desarrollando el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres se trasladó esta semana hasta el Departamento de León, unificando criterios de preparación entre emprendedores turísticos, administradores del riesgo de la UNAL León y comunitarios cercanos al volcán Cerro Negro. La prevención, la mitigación, ¿verdad? Porque nosotros nos damos cuenta que también el hombre no es pasivo. Si el hombre se propone, es capaz de hacer que algunos fenómenos afecten en menor escala al ser humano. De cosas tan sencillas. Y algunas veces hemos andado en algunos barrios aquí en León, ¿no?, y conversando con la gente. Cosas tan sencillas, un saco con arena, ¿no?, que nos puede ayudar en ese momento para reducir el dolor de la gente que a las 2 de la mañana se le mete el agua. Pero a veces amerita el que nos encontremos, el que lo conversemos, el que lo platiquemos, ¿ah?, y que vean que muchas veces está en sus manos también algunas pequeñas soluciones. Dentro del trabajo preventivo, el involucramiento de la comunidad educativa es muy importante en este proceso de avance que hoy tiene Nicaragua en el tema de gestión de riesgo. Por hoy contamos con un buen número de trabajadores, trabajadoras administrativas y docentes que forman parte de las brigadas que hemos capacitado en los últimos años. Hoy también nos sentimos más comprometidos con nuestro entorno, con la comunidad, con la familia de León y la población más cercana, para compartir con esta población, con la familia, los importantes avances que hemos tenido en función de la gestión de riesgo, de reconocer los riesgos, de reconocer las amenazas y saber cómo actuar en los diferentes momentos que tengamos. La actividad se complementó con la participación de los emprendedores turísticos del Departamento de León y los habitantes de las comunidades cercanas al volcán,
aportando esa experiencia de vida con las erupciones recientes del Cerro Negro. Tenemos ya un plan de aviso, incluso dentro de nuestra organización, la brigada que organizamos, ya tenemos todo ese plan y decimos que sí estamos bastante preparados. Si me lavo bien las manos, yo lo evito, con agua y jabón espumadito. Si me lavo bien las manos, yo lo evito, con agua y jabón espumadito. Así yo lo evito al coronavirus, así yo lo evito. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante el COVID-19. Cuidemos de todos ellos, tomemos medidas preventivas y si tienen fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, procuremos atención médica a tiempo. Así yo le evito al coronavirus, así yo le evito. Y bien, amigos televidentes, hemos llegado al final de su programa Nicaragua Linda y Segura. Recuerde que puede ver este y otros programas en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube buscándonos como sede SINAPRED. Puede visitar el complejo volcánico Cerro Negro para vivir de esta gran adrenalina y aventura, por supuesto tomando en cuenta todas las medidas necesarias. Será hasta la próxima.